junto con el profe Gustavo de la Colonia de la Torre y la gente de la de Fénix, hemos organizado este evento para poder darle un espacio más a los chicos, que puedan hacer de amigos y puedan participar en plena temporada de verano en las colonias de vacaciones, con encuentros masivos de recreación. Tenemos distintas actividades deportivas. Este año también contamos con la gente de la Federación de Básquet, que nos está ayudando en el desarrollo del básquetbol. Los chicos de vóley, los profes del club, desarrollando la parte de vóley con todos los profes de distintas colonias. Y a su vez también actividades acuáticas y recreativas en el parque, en donde los chicos pueden vivenciar distintas experiencias acorde a su edad y bien coordinada por distintos profes. ¿Qué te parece este encuentro de colonias? Divertido. ¿Te gusta compartir con tus compañeros? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la colonia? Que podemos estar juntos y jugar. ¿Te gusta la pileta también? Sí. Nosotros es la primera vez que participamos en la intercolonia acá que realiza en la CEBA. Han venido 80 chicos, solamente trabajamos nada más que de turno mañana, así que muy lindo, se ve muy, muy organizado, los chicos se prendieron en todos los juegos, la verdad que estamos contentos y nos han recibido bien. ¿Te has podido hacer amigos de otras colonias? Sí, porque antes iba a la torre y ahora me cambié acá. Bueno, ¿te encontraste con tus compañeros? Sí. ¿Te gusta este encuentro entre colonias? Sí. ¿Te gusta compartir con los compañeros? Sí, bastante. Disfrutando con un día de mucho sol, mucho calor, y bueno, las colonias de vacaciones están todas manejadas por profesores de educación física. Eso a los padres le da una tranquilidad, ya que nosotros estamos capacitados para cuidar, para contener y para que los chicos también disfruten, se diviertan y se desarrollen en el vínculo, en el ámbito deportivo. Nosotros tenemos dos turnos, a la mañana de 9:30 a 13:00, y a la tarde de 15:30 a 19:00. Y la colonia va a funcionar hasta el viernes 22 de febrero.